un grupo de pescadores llegó a la Comisión Agropecuaria de la Asamblea Legislativa para explicarles a los diputados que no pueden realizar sus labores por la ninfa acuática. Desde hace tres meses, los afectados dicen que sus familias están sufriendo las consecuencias de no poder ganar el dinero por la pesca. Esperamos ¿verdad? que sea tomada en cuenta, ¿verdad? que los señores diputados vean las necesidades de los pescadores en el Cerrón Grande ¿verdad? y y ver qué hacemos ¿verdad? por todo este sector, que no los abandonen. ¿Qué propuesta han hecho ustedes? Bueno, la propuesta ha sido ¿verdad? De que nos apoyen ¿verdad? De, en, en, en proyectos ¿verdad? para nosotros y la otra es la canasta básica. El presidente de la Comisión Agropecuaria se comprometió con los pescadores a realizar las acciones necesarias que les permita a más de 300 familias que viven de la pesca del Cerrón Grande a superar la falta de alimentos y medicina por la proliferación de moscas y zancudos que provoca la ninfa acuática. El tema de pesca, yo creo que ahí se puede trabajar mucho. Yo soy el creyente de la agricultura familiar que esté involucrada con la alimentación escolar, porque sería un mercado que estaría garantizándole al productor y estaríamos también dándole a nuestros jóvenes alimentos de calidad que le van a servir para salir adelante. Los pescadores también solicitaron asistencia técnica por el Ministerio de Agricultura y que se les incluya la exoneración de pago de impuestos de la gasolina que ocupan para sus lanchas. Para Cara Sucia Noticias, Jonathan Orellana.